Hoy en el Día Mundial de la Radio visitamos, más que un ensayo, la grabación de una agrupación que ha vuelto a pisar fuerte las tablas del Falla para orgullo de un municipio de apenas 7.000 habitantes que se ve representado de nuevo en un certamen con más tradición y relevancia del mundo carnavalero como es el gaditano. Los Manipulados se hacen llamar este año y vamos a enseñarles en un nuevo reportaje qué hay detrás de una agrupación carnavalera. Tarde, noche, José María. Buenas, Miguel, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bien, bien, aquí liado con esta gente. Bueno, ¿tú sabías que este año estáis de aniversario? 10 años, si no me equivoco, de la primera vez. 10 años tenemos. 2013 en Los Guapos. De 2014 como grupo de Fuente. De 2013, sí, algunos componentes y demás, pero como grupo de 2014, ya 9 años. Pocos, ¿no? Unos poquitos. Bueno, ¿y este año qué tal? ¿Un año nuevo, un año especial? ¿Os habéis subido de nuevo en el Falla? Supongo que eso ha marcado todo. Hombre, es un reto y entonces eso también es verdad que influye en todo lo demás. Y bien, con muchas ganas después de la pandemia, después de la antología que nos juntamos 5 para quitarnos el gusanillo y nada, pues habiendo echado dentro o fuera, mejor dicho, todo lo que tenemos dentro. Estamos ahora grabando lo que es el CD y también vamos a tener pendes para poderlos vender y demás durante el carnaval. Y estamos aquí liados en el ensayo. Bueno, y ahora que no te escuchan, cuando vean el vídeo, ¿qué te gustaría decirle? Que cuando lo vean digan, ostras, pues esto no me lo esperaba yo, que me lo fueran a decir. Que me echen más cuenta. Se porte un poquito mejor. Sí, que deporte una amiguita mejor, que miren más por mí. No, hombre, que son casos de pan, todo. Sumes una responsabilidad muy grande, muchos papeles, muchos roles, para subirse ahí arriba. No son 2 días antes, ni son 3, y son muchas horas, y mucho dinero también. Como nosotros ahora mismo, con todo lo que hemos desembolsado cada uno, de todo lo que nos han podido ayudar, tanto ayuntamiento como colaboraciones de establecimientos locales, de todo, las actuaciones que hemos podido hacer, nosotros no recogemos el dinero que hemos puesto. Pero bueno, este es nuestro hobby y nosotros pues dedicamos a esto. Detrás de toda cualquier agrupación, o en este caso la nuestra que va a concurso, no hay 2 semanas de carnaval, hay 5 o 6 meses, o incluso desde este carnaval para el siguiente ya tienes que estar planteando. Después haciendo números, porque hacer una agrupación requiere muchísimo dinero, dependiendo también de las expectativas, ¿no?, o los objetivos que tenga. Y la verdad que cuesta mucho organizarlo también, tener a todo el grupo motivado para también buscar dinero, venir a los ensayos. Es que son muchísimos factores los que influyen, pero bueno, todos los artibles como nosotros, pues nos gusta este jaleo. Bueno, no veas si te gusta y si es artible, que por ahí ya he ido escuchando que vas mandando algo del año que viene. Sí, hombre, hasta 2028 tengo el mismo repertorio, Miguel. Pues ya tiene que sacar tu gana, ¿eh? Ya tiene que sacar tu gana. No, hombre, tengo cosillas y es verdad que hay que organizarse un poco si queremos seguir saliendo en carnaval. Esta es una función más, ¿no? Técnico también, de sonido, ¿te me estás haciendo o qué? Sí, vamos, yo le doy el botón de grabar y y poco más, no tengo tampoco mucha idea. Eso es una de las muchas funciones y roles que tienes que asumir. Hay que hacerlo. El año que viene hay que delegar un poquito más. Sí, a ver si alguno me echa cuenta, Miguel. O vamos a decir, ¿no? ¿Qué te parece? Si entramos y le empezamos por ahí, tirando las orejas, de que alguno tiene que hacer algo más que cantar y que tocar la guitarra. Venga, vámonos para adentro, a ver lo que te dicen. Vamos a ver por dónde sale. Yo me vuelvo rebelde, tú intentas atar mi paso. Yo me corto los hilos, tú me atrapas con abrazo. ¿Qué pasa? Buenas noches, ¿cómo estamos? Mientras tú sueñas conmigo. Bueno, normalmente hacemos una grabación de los ensayos. Este año es distinto. Hemos hecho una grabación de una grabación. ¿Cómo os veis? ¿Cómo estáis sintiendo aquí en la radio? La verdad que muy bien. Pues mira, aquí estamos. Vamos a echar un ratillo con los chavales. Vamos a ver si conseguimos grabar discos. A ver para qué, a ver si por lo menos vendemos algo. Hemos entrado con una misión primero, una especie de tirar de las orejas, en el sentido de, oye, para subirse arriba, para salir en el Falla hay muchas horas por detrás, muchas funciones,
¿Y os habéis planteado el año que viene asumir algunos papeles más aparte de... de, bueno, lo, el que tengáis cada uno, el de guitarra, bombo, caja, cantar, pero intentar aportar algo más? Yo el año que viene seguramente será presentado oficial de la comparsa. A todos los sitios que vamos a ir voy a ser yo representado. Ese va a ser mi pasito. Pues mira, ya es un pasito, ya es un pasito. Yo este es mi primer año y voy a salir con la guitarra. Yo creo que da un pasito, pero que el año que viene espero cantar por lo menos. También da ese pasito también. Que es complicado, es complicado, es complicado también. Y el punteo también. José, y por tu parte, entre el grupo, el trabajo, esto, el sacar para adelante la familia, el niño, ¿esto cómo se hace? Esto no se puede hacer. Esto no se hace. Estás metiendo en un lío. Esto no se hace, chavales. Nada, pues arañándole horas al calendario, todo lo que pueda, y peleándote con tu mujer, ya está. Eso es así. No tiene otra historia. Que ese hombre ya te estaba mandando cosas para el año que viene, hoy. Bueno, el grupo no lo sabe, pero sí, esta mañana ya me estaba diciendo que... Lo que pasa es que yo me escapo un poquito, le hago ahí, me pongo manitas y esto no me digas nada todavía. Pero ya estaba ahí liado. En tu caso no es nuevo, tú ya te habías subido, por lo tanto no te puedo decir que cómo ha sido el subirte al Falla, pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido este año? No como novedad, pero sí las sensaciones con la comparsa. Como novedad, porque con el grupo que voy, a mí me contagian sus ganas, ¿no? Porque es verdad que yo he estado otras veces, pero nunca he estado con un grupo con unas ganas de nuevo, ¿no? De vamos ahí a comérnoslo todo y a trabajar de otra manera. Entonces, para mí ha sido también muy, muy guapo, tío. Ellos me contagian ese sentimiento que tienen. ¿Cómo ha sido ese sentimiento que habla José? ¿Cómo ha ido? Hombre, pues la verdad que es muy bonito. En mi casa ha sido la segunda vez que he ido, fui con una comparsa de La Rinconada en 2012, y bueno, pues la sensación de vivir eso pues es única, la verdad que muy bien, muy bien. Y con esta comparsa pues al ser la primera pues mucho mejor, al fin y al cabo somos todos compañeros y lo principal que somos amigos, la verdad que súper bien. Yo igual, en verdad es una forma de llevar a cabo todo el trabajo que hay detrás de los meses de ensayo y hombre, muy bien. ¿Cómo lo hacéis para sacarle horas al reloj, para juntaros, sabiendo que esto es altruista? Lo hemos hablado antes. Hoy me dice que es regular, porque aquí cada uno tenemos una vida diferente y otros tienen más tiempo, otros menos, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Ahora se alegra uno que está cogiendo los frutos, digamos, pero los meses de ensayo hay un día que tienen más ganas, otro que menos. Quiera que no, todos los días no son iguales. Para Córdoba, para las semifinales, faltaban nada, apenas una hora y pico, dos horas, y estabais todavía aquí terminando para salir. Claro, un día entre semana y laboral, pues es lo que hay, pero bueno, todo muy bien por ahora. ¿Contento con el transcurso? Bueno, el carnaval de Fuentes no ha empezado, pero para vosotros ya lleváis unas cuantas horas, ¿no?, de carnaval. Sí, hombre, estamos contentos porque el trabajo que hemos echado durante estos cuatro meses, la verdad que para nosotros le queda. Y en líneas generales, bien, bueno, esperábamos a lo mejor un poquito más en algunos sitios, pero es verdad que la comparsa de este año arranca con otro nuevo proyecto y la verdad que tenemos que ir cogiendo experiencia. ¿Y qué habéis recogido de Fuentes? Que ha ido un autobús. Este año, claro, no vaya a subir al certamen de Fuentes a estrenar tipo, a estrenar repertorio. Bueno, sí, algo de repertorio supongo yo que estrenaréis, ¿o no? Sí, sí, hombre, tenemos cuplé, tenemos pasodoble. Y una rumba que ha hecho mi primo Edu, que es una maravilla. O no, no sé. Ya veremos, a ver qué pasa. Ya la has hecho al mar, ¿no? Es una manera de decir, ahí la lleva. No, hombre, broma. Lo que pasa es que estáis muy serios. Que eso, que, hombre, tenemos repertorio, porque es verdad que nosotros tenemos un repertorio para concursar, con un paso doble que hemos ido a Cádiz, con otro que hemos ido a Córdoba y algún cuplé también, y después tenemos repertorio más local o lo que teníamos en de inicio, ¿no? Que teníamos 7-8 pasos dobles y 6 cuplés. ¿Y por las calles de Fuentes supongo yo que vais ahí? Sí, ¿no? Sí, sí, no. El carnaval lo usamos aquí igual que cualquier otra agrupación del pueblo. Estamos aquí todos los días. Tenemos, Miguel, a dos componentes de Marsena, como es Jesús, que está ahí con la que... Hombre, venga, claro, pues me lo tiene que haber dicho. Y Pablo, que también te ha hablado, y dos de la campana, como es mi amigo Alejandro, y Antonio Javier, que está allí. Vale, aparte esto es de Fuente, pero esto de la, como dijo uno, de la Junta de Andalucía, digo.
De Fuente al Mundo, de Fuente al Mundo. Como le he pedido al Plumi que os dedique algo mientras estaba aquí, que no lo escuchabais, vamos a hacerlo ahora al revés. Se le ocurra un huevo, ¿no? Para que estéis aquí. Una parte importante de que estéis aquí, supongo yo que es culpa suya, ¿no? Entonces, pues nada, pues si le queréis decir algo, todo. La parte de culpa no, que la culpa de entera toda de él. Pero que la verdad que estamos muy contentos con él. Es verdad que los ensayos, pues, se pone muchas veces muy, muy nervioso y se cabrea mucho, pero al fin y al cabo, pues necesitamos a alguien que nos dé autoridad y que ponga los puntos sobre la i. Hombre, yo creo que es el que más se ha sacrificado por la comparsa. Es obvio que ha escrito todas las letras. O menos casi todas, menos la rumba que ha escrito la Edu. Bueno, y que yo no me puedo quejar de que podría liar taco aquí cada ensayo porque es que somos unos demonios. Ha dicho además que se está buscando los sitios donde toca. Esto de aquí está hablando con nosotros también para buscaros esto. Es que hay muchas cosas detrás. Los maquillajes, no sé. Hombre, el que lo pare al fin y al cabo es él. Entonces, lo que nosotros vemos, lo que nosotros decimos 4 meses de ensayo, él lleva a lo mejor un año, o en este caso creo que más, gestándolo. Entonces, claro, él le da mil vueltas. Es verdad que nosotros le discutimos cosas, que yo esto lo vemos así, esto lo vemos a Sam, pero él le ha dado ya 10.000 vueltas más que nosotros. Entonces, a veces nos tenemos que callar y ya está. Yo, por ejemplo, en mi caso hubiera metido de presentación la rumba del Edu, que ha venido después más tarde, pero eso es un pelotazo que no veas. Pero ya estaba montado. Ya estaba montado. Venga, y por aquí, usted que además que lleváis muchos años con él, muchas cosas. Pues nosotros, en verdad, ¿qué le vamos a decir? Pues, que a pesar que, de la vena, a pesar cuando le de sale la vena, aquí, que le sale, que le sale una vena que dije tú, te esto, queremos esto mucho. Mal. Te queremos, en verdad. Pero cuando se ponen las orejitas rojas, ay, es que sí. Va a canela. Ahí va ahí canela. Está, ahí la sonrisita. Si ves las orejitas rojas, hostia, esto va de lujo. Pero bueno, que nos aguanta mucho y demasiado, porque los cafres estos y nos vamos a incluir. Exactamente. Sí, pero... Quiero hacer un apunte que el día que nos trajo la rumbita la Edu fue el mejor ensayo de todo esto. Le vamos a pedir que la cantéis, ¿eh?